dicen flaco, acabo de cumplir 21 años tatuando. Pues realmente empecé a los 16 y yo creo que a vivir de esto como a los 18, yo creo que ya estaba tomándolo como forma de vida, ¿no? No solamente como hobby. Realmente creo que fue por accidente mi forma de empezar a tatuar. Yo toda la vida he dibujado. Pues me tatué primero antes de empezar a tatuar. Una vez mi tatuador dejó sus cosas y era un muy, muy buen amigo mío. Y siempre me la pasaba dibujando y un amigo me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Una máquina de tatuar. Y ya me motivó más que nada a ver si le puedo hacer un tatuaje, pero antes que nada me tatué yo. Dije, pues igual no quiero desgraciar a alguien más que. O sea, antes de que yo me lo haga. Y me hice un esqueleto de una rata. Y pues no me salió tan mal. Y enseguida mi amigo fue el segundo. Y al otro día me llevó al primo. Y luego el primo me llevó al vecino. Entonces consecutivamente fueron atrayéndose un poco más y a correrse la voz de que estaba tatuando y que no lo estaba haciendo nada mal. Que a final de cuentas pues llegó a apasionarme demasiado porque siempre estuve muy apegado a estar dibujando y como a las artes plásticas y todo esto, sin tener un estudio, ¿no? Y pues ya después empecé a tatuar ahí en mi casa, en mi cuarto, y pues empezó a correr más la voz. La onda es que patinaba y hacía graffiti, entonces empezaba a conocer demasiada banda. Entonces esa misma banda pues empezaba a regresar y a tatuarse. Y me tocaron muchas cosas, o sea, para empezar la escasez de material y todo. No había muchos tatuadores que te podrían orientar ni nada, ¿no? Más que nada siempre, bueno, soy de las personas que pienso que cuando el movimiento en México empezó, pues realmente todos seguimos en pañales, ¿no? A mí me tocó pues, ser discriminado también por la familia, ¿no? Pues yo era de los más pequeños tatuadores, ¿no? Yo me recuerdo que el mayor tenía 35, había gente más grande y pues siempre yo era el menor de todos ellos. Entonces te imaginas, yo a los 17, 18 años yo estaba todo, ya todo lleno de tatuajes, ya tenía los brazos y eso implicaba pues salir a la playa con la familia y no sé, los abuelos, pues siempre pues no era bien visto, ¿no? De que pues un niño de tan temprana edad estuviera todo tatuado, ¿no? Realmente me alejé de mi familia, fue el sacrificio, o sea, pues fue dedicarle totalmente toda la pasión a esto. Entonces, pues me alejé de ellos como 8 años, o sea, solamente los veía tal vez en Navidad y pues no sé, tal vez en mi cumpleaños que iban a felicitarme, pero pues realmente pues eso fue el sacrificio más grande, ¿no? Tal vez mi familia siempre me apoyó, ¿no? Mi papá y mi mamá, porque pues sabían que estaba haciendo las cosas bien y que me llenaba y que empezaba pues realmente a cobrar y que no estaba haciendo nada malo. O sea, que realmente pues sí, sí fue un apoyo lo que ellos me dieron, ¿no? Como brindarme el espacio de tatuar en su casa, ¿no? Y ya después pues también ayudarme un poco en la cuestión de abrir un estudio y ya después empezarme a mover, ¿no? Sí, pues ahora el tatuaje es una industria, yo lo veía como una industria, ¿no? O sea, desde todo, ¿no? O sea, desde programas de televisión, el material, hasta los mismos tatuadores, ¿no? O sea, que nada más por ver un programa ya quieren ser tatuadores, ¿no? Es como a mí escuché por ahí hace mucho tiempo, ¿no? Que decían que los tatuadores muchos nacen y otros se hacen. Entonces creo que dentro del ámbito mexicano, pues creo que casi todos los ondas pioneros, o sea, de los tatuadores más pioneros, pues están bien arraigados, que están hechos para hacer eso, porque no lo han dejado de hacer, ¿no? Conozco señores que tienen 45 años tatuando aquí en México. Pues ya ahorita ya hay leyes, ¿no? Y ya tienes que estar dentro de. Pues no es un sindicato, hay asociación, pero pues ya está más aceptado, ¿no? Ya hay papeles que tienes que tener en regla, ¿no? Para tener un estudio. Entonces yo pienso que ya entrando una ley, hasta hay leyes que no te
que no te dejan estar todo en trabajo, ¿no? Entonces yo pienso que pues es, está bien la onda está. O sea, el tatuaje también hay como moditas en los estilos, ¿no? De que va saliendo uno y pone, hubo modas de diablos, de prehispánicos, de letras. Entonces, obviamente, pues tienes que estar ahí al pie del cañón, dándole pues al estilo, ¿no? No cerrarte, ¿no? Eso es lo bueno del tatuaje, de que no se encasilla en algo, ¿no? Siempre empieza un boom con algo y toda la gente lo quiere y lo tienes que hacer. Realmente no, ahora no he estado muy cerrado a tatuajes. Pues también hay que apoyar un poco a la gente y educarla, ¿no? Eso es lo que, pues, lo que tienes que hacer, ¿no? Porque también es parte de tu trabajo. No cerrarte tanto a las expectativas, igual explicarles de que su tatuaje, no sé, la onda está del infinito o letras chinas, de que ya hay muchas veces de que ya me las sé de memoria, ¿no? Entonces sí es explicar a la gente que no está padre hacer eso. Pues casi siempre estoy, me gusta viajar mucho aquí en la República. Me voy a Tijuana ahí con tinta distinta, Kiki, ellos me han ayudado mucho. Estuve viviendo 12 años, casi 12 años en Monterrey y estuve con César y todo su equipo. César también pues, me abrió las puertas, ¿no? Le debo también mucho a César. Yo creo que lo mejor es pues, estar viajando y rodearte de buenos amigos, ¿no? Creo que eso también es una buena experiencia. Bueno, pues estamos en Black Flag Crew. Nos pueden encontrar en blackflagcrew.com, también en Instagram con el arroba blackflag y mi contacto es puro arroba flacone. Estamos ubicados en la Colonia Condesa, aquí los esperamos. Es previa cita. Gracias. Gracias.